Guanajuato cumple 31 días con el servicio de combustible no normalizado, filas largas, compras de pánico y una pérdida que se calcula ya en los 17 mil millones de pesos. Ante la estrategia de combate contra el huachicol por el gobierno federal y con ello el cierre de los ductos, esto tomó por sorpresa a la ciudadanía, empresarios y autoridades locales. El primer fin de semana, León llegó a reportar que de 120 gasolineras, solo 4 contaban con combustible. Los empresarios comenzaron una exigencia. No se puede echar a andar una estrategia sin inteligencia, torpe, como lo hizo el gobierno de la República, que no midió el impacto ni consecuencias de cerrar los ductos, ni generó un plan de abastecimiento alterno que permitiera a las gasolineras continuar operando con normalidad. A 5 días, las pérdidas llegaban a 640 millones de pesos. Con ello vinieron varios anuncios del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, de la apertura de ductos, pero esto no sucedía. Tianguistas, taxistas, comerciantes en general, sector educativo y laboral, sufrieron de a poco las afectaciones del desabasto. Por otro lado, el tráfico de León bajó. Turismo reportó hasta 54 millones de pesos en pérdidas y cancelaciones en reservaciones. En este mes me he formado ya cinco veces ya me he formado para abastecer en esta gasolinera. ¿Siempre he usado esta? Bueno, por lo regular cuando está abierta venimos a esta y si no pues buscamos otra gasolinera donde también nos abastezcan porque sí estamos batallando para el suministro de gasolina. A nosotros como taxistas porque casi por lo regular vamos al día y tenemos que abastecer casi de diario, nosotros somos de diario porque vamos al día. Irapuato detuvo ambulancias porque no tenían combustible. San Miguel de Allende tuvo largas filas. Lo mismo ocurrió en Celaya. Doctor Mora, de plano, cerró sus estaciones. Yuriria puso a sus policías a cuidar sus calles en caballo. Estamos a punto de tomar un vuelo a Houston para las reuniones que quedamos que íbamos a tener para buscar la manera de traer gasolina desde Texas vía ferrotanques. Entre las gestiones, en un momento más despegamos. El gobernador se fue a buscar gasolina en Texas y que la importación de gasolina fuera una opción. Los municipios, junto con empresarios gasolineros, crearon estrategias. No al bidón y cargar hasta 500 pesos. Las semanas siguen pasando, las filas, aunque menos, continúan. Hoy ya tenemos casi el 40% de gasolineras abiertas, lo que nunca dentro de esta crisis. El 40%, amanecimos en el 38% ya. Esperemos que en el transcurso del día estemos ya en el 40% de gasolineras abiertas. La crisis también ya trajo violencia en la zona de Villagrán y hasta una bomba en Salamanca. Es un jueves atípico, 5 o 6 minutos en llegar a la bomba de gasolina y habrá que ver cuál es la gasolina que hay, si verde o roja. Buenas tardes, ¿de cuál es la que están vendiendo? Es pura verde. Ok, ¿y cuánto es lo que...? 500. ¿Cómo lo tienes? ¿Tienes pantalla en ceros? Gracias. Son 500 pesos los que nos van a vender gasolina verde, nada más, en esta estación. El contraste en todo Guanajuato y en diferentes municipios es así. Como vemos, aquí hay una fila larga, por lo menos los conductores tendrán más de 30 minutos ya esperando, mientras nosotros cargamos en aproximadamente 5 minutos. Los ciudadanos han optado por avisarse a través de redes sociales, por grupos de WhatsApp y hacer correr la voz. Así se vive Guanajuato a un mes de desabasto de combustible en muchos de sus municipios. En imágenes, Enrique García, para Zona Franca, Vania Jaramillo.